Para este trabajo voy a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro y alambre de cobre dorado, que ya os dejé el enlace para España, por ejemplo, ¿no? Lo que voy viendo que... porque ahora las tiendas tardan mucho, entonces los que voy viendo que están en Amazon, que siempre tardan menos, os voy dejando enlaces para que lo encontréis. Este es de 0,8 milímetros de diámetro y este de 2. También voy a utilizar rocallas de grano. Estas son de 2 milímetros de diámetro y estas son de 2 milímetros y medio. Os lo dejo como siempre en la descripción del vídeo. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es cortar muchos palitos de esta medida del alambre de aluminio. Por ejemplo, este mide, a ver. Vale. 6,2 milímetros. Pero esto es una aproximación, podéis cortarlo de 7, de 6 realmente. Yo lo he cortado a ojo. Aquí tengo uno, voy a cortar alguno más. Por lo menos 3 más. Si veo que me sobra, pues lo uso para argollas o para cualquier otro tipo de pieza. Bueno, ya tenemos 3. Uno lo apartamos para conservar la medida y los otros 2 los dejamos aquí. Lo siguiente va a ser realizar un engarce simple que tiene que tener holgura para que no se quede atorado. Y listo. Y el otro engarce lo vamos a realizar en línea recta, quiere decir aquí igual, formando una línea recta. Vamos a hacer lo mismo con todos los eslabones y se puede montar ya el collar así tal cual y luego decorarlo. Y listo. Siguiente paso. Vamos a ir uniendo con argollas un eslabón con el otro. Esto no tiene por qué ser en el orden que yo lo realizo. Podéis unirlos luego y hacerlos así uno a uno. Para eso voy a usar la parte más baja del alicate para hacer argollas que van a ir uniéndolos.
Bueno, y vamos cortando aquí. Ya tenemos aquí tres argollas. Vamos a unir estos dos de momento. Siguiente paso, vamos a usar el alambre de 0,8 milímetros para ir metiendo la argolla. Yo he ido cortando tramos de un metro aproximadamente y de momento lo que llevo de la gargantilla, ahora iremos viendo, incluido este trozo, 1, 2, llevo 3 metros y pico. Yo he ido cortando en tramos de 2 aproximadamente. Y voy a ir disponiendo los abalorios de este modo. Voy a colocar uno celeste, o sea de color turquesa, tres dorados, pues ya como le gusta a cada uno, es obvio, tres dorados y otro de color turquesa. Y así voy a ir formando todo el rato. Esta ni entra. A ver. Pues la guardamos para el hilo. Para usarlas con hilo. Mira, esto sí que lo podéis hacer sentados con la bolita cercano. Y bueno, pues está muy bien, ¿no? Podéis cortar tramos de 2 o 3 metros y rellenar la mitad de la varilla, ¿eh? Yo estoy colocando unas cuantas más y rellenar la mitad de la varilla para que os dé un margen para enrollar. Si veis que os falta, pues seguís agregando más abalorios. Otro turquesa, tres doradas, y tres, y así voy haciendo todo el rato lo mismo. Ya podemos apartar de momento la rocalla. ¿Veis? Tengo aquí un tramo de unos 30 centímetros y como veis he rellenado aproximadamente la mitad. Siguiente paso. Vamos a empezar a enrollar aquí. Vamos a hacer un sistema que se hace mucho con hilo sobre un cordón redondo. Yo no lo uso mucho con el cordón. El motivo es el siguiente. Cuando hago esto en un cordón con hilo, hay que coserlo de vez en cuando, porque si usan pegamento se queda rígido y puede saltar. Así que me parece mejor idea realizarlo con alambre. De hecho, yo ya siempre lo realizo así de pequeña, así que lo iba enrollando en el cordón. Así que comenzamos aquí. Dejo aquí un pedacito para poder agarrar con el dedo. Doy aquí una, dos, 3, 4 y 5 vueltas. Luego ya lo terminamos de ajustar mejor. De momento así está bien. Y ahora, con el dedito hacia aquí, voy empujando los tramos de abalorios. Aquí hacia el
rollito de alambre que hemos realizado. Y giramos alrededor como si estuviéramos haciendo rollitos de alambre, pues igual, porque es alambre, pero con sus abalorios. Se empuja así suavemente sin tirar demasiado, porque si por ejemplo usáis delicas que a veces son de cristal, pues se pueden romper. ¿Veis? Vamos a ponerle aquí un tramito más. Y listo, ya tenemos aquí el espacio, porque lo vemos aquí también muy obvio. Si no, podéis usar la regla para medir, para enrollar aquí también las 5 vueltas, igual que hicimos al comienzo. Y 5. Ya podemos cortar. Fijaos que había que rellenar el tramo a la mitad, ¿recordáis? Yo rellené un poquito más para que vieseis cómo iba. Y fijaos con lo que me encuentro, que ahora el alambre se queda corto. O sea, si cortáis un metro, tenéis que ensartar 50 centímetros de rocalla. Y este cabito pues tiene que sobrar, porque nos sirve para sujetarlo. Vamos a cortar, a ver, aquí. Sí, aquí en el lateral. Y ajustamos. Y aquí igual, vamos clavando hacia adentro y ajustando. Bueno, como aquí me ha quedado muy poquito alambre, porque aquí quedaría como unos 30 centímetros aproximadamente, y veo que ahora me queda menos de la mitad, yo voy a cortar un tramo de 50 y lo voy a ensartar hasta la mitad, o sea, 25 centímetros. Vamos a medir aquí, 30, 30, más 20, que viene a ser aquí aproximadamente. Primero le hago aquí un pequeño engarce para que no se me vayan a caer los abalorios. No tiene que estar bien hecho ni nada, simplemente es para que no se escapen. Y voy colocando aquí la rocalla. Fijaos el tramo que he cortado. Luego os digo el total de los metros que he gastado para hacer este trabajo. Os lo dejo en la descripción, ¿de acuerdo? Le vamos colocando aquí los abalorios. Igual, dispuesto de la misma forma que lo hemos colocado antes. 3 dorados, 1 turquesa. Y como digo, no, cuestión de gusto, si queréis otro color. Yo no los usaría mucho más grueso, porque las vueltas quedarían muy abiertas. Además, yo sé que la mayoría tenéis muchas rocallas en casa y a veces no sabéis qué hacer con ellas, y qué más fácil que meterla en un alambre finito, ¿no? También podéis usar, solo si lo hacéis de otro color, un enhebrador. Un enhebrador. No sé cómo se llama en vuestros países, me lo decís si queréis.
es un cuenco que yo ya mostré en su día, y también la amiga Teresa Feito también lo mostró, uno suyo. El suyo era comprado y el mío era realizado a mano. Pues vamos a ir colocando aquí los abalorios. Bueno, como esto tiene mucho rato, es lo que más rato tiene, ya os digo que podéis cortar tramos de 2 o 3 metros y rellenarlo hasta la mitad. Como esto es lo que más rato tiene, yo voy a seguir metiendo aquí abalorios y ahora os explico cómo se continúa, ¿de acuerdo? Se vayan. Bueno, yo he metido de abalorios la mitad del alambre. Nunca, nunca rellenen más de la mitad del tramo. Si ven que le hace falta, pues luego van rellenando, ¿de acuerdo? Yo os digo que al final os voy a dejar los metros que he utilizado. Podéis irla metiendo en esos metros tranquilamente hasta la mitad, o podéis ir cortando a tramos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Empujamos, acoplamos bien. Sigue estando en el engarce en el otro extremo, para que la bola no se resbale. Yo no sé si hacen ese collar con hilo, que yo les digo que es de las cosas más obvias que se ocurren, ¿verdad?, de jovencita. Tenéis que no uséis pegamento. Para ese cordón gordo, enrollar las abalorios, no uséis pegamento. Usen hilo. Vayan clavando en el cordón y cada varias vueltas den una puntada. Yo daba 2 o 3 puntadas cada vuelta, ¿eh? O sea que es como queda mejor, si no se abre y queda muy muy feo, Pues vamos empujando así un poquito sin apretar demasiado, vamos enrollando de nuevo en la varilla. Este trabajo va a venir a ser muy fácil. Lo que tiene más entretenimiento sin duda es meter tantos abalorios aquí. Pero ya os digo que si lo hacéis de un solo color, podéis usar el enhebrador. Y no vais a tener problema ninguno. Vais a sacar rapidísimo collares, pulseras y demás. Voy a poner aquí otro grupito más. Yo siempre acabo con la dorada. No sé si es casualidad, pero siempre acabo con la dorada. Y lo otro pues se va quedando detrás. Empujamos aquí hasta el fondo, ahí, empujamos un poquito con el dedo y seguimos enrollando. Ya llegado a este punto ya sabemos que tenemos el tramo para las 5 vueltas y fin. Así que enrollamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tenemos aquí el otro tramo terminado. Cortamos y aún nos quedan aquí abalorios, ¿verdad? Que si vemos que es poco, por ejemplo, para realizar otro eslabón, pues ya sabemos que tenemos que ir introduciendo más. Como uno de los cabos no tiene engarce, pues es fácil de solucionar. Vamos a guardar bien el piquito, aunque ha quedado bien escondido, la verdad. Vale, y aquí igual. Esperamos el engarce para que quede centrado. Y le colocamos otra argollita. Otra argollita que va a ir aquí a un tramo que tengo mal.
Si vais a hacer una pulsera, no cortéis los tramos de 6 centímetros, cortarlos un poquito más pequeños, porque si no se queda así, como muy picudo, ¿sabes? O hacéis solo uno y lo dejáis redondeado, o lo cortáis más pequeño, ¿ves? Queda en línea recta. Aquí tenemos un cabo más que también se lo vamos a colocar, por si ustedes no se han enterado, por si no lo han visto. Yo creo que sí, pero bueno, el collar ya tiene una medida buena, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me parece que son 10 o 11 el labón. Vamos a hacer una más. Ahí. Y la otra igual, en línea recta. En cruz sería una así y la otra de pie. Además, eso se ve muy fácil, ¿no? Es un poco de sentido de la lógica, sin duda. Vais a gastar muchas rocallas con esto y vais a tener collares muy bonitos. Y sin necesidad de que se abran, como ocurre con el hilo, ni tener que coserlo ni nada. Si lo hacéis de aluminio color plata, podéis sin duda utilizarlo en la playa. Pues lo vamos a enganchar aquí ya y todo directamente, ¿eh? Lo vamos a enganchar aquí directamente. Ya se puede ir enganchando. No vaya a ser que se os pierda, ¿no? Esto no pesa tanto. Más los abalorios, que el alambre de aluminio es muy ligero. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 11 eslabones. Tiene 11 eslabones. Está bien ya con 9, ¿eh? Con 9 ya es una gargantilla, pero a mí me gusta un pelín más largo. Bueno, pues vamos a ir aquí, llevándonos para acá la bolita. Y primero se enrollamos como hemos hecho las otras veces. No creo que tengan dificultades para hacer esto, ¿no? Y más, con este alambre tan grueso se acaba rápido. Ya os digo que la única dificultad que tiene esto es ir metiendo las rocallas. Una vuelta, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora lo vamos aquí colocando mejor. Las vueltas más juntitas. Por aquí tiene el 5. Sí, está perfecto aquí. Pues nada, continuamos. Vamos empujando aquí los abalorios. Fijaos que hemos rellenado solo la mitad y, como veis, tanto no nos sobra. O sea que no rellenéis más de la mitad del tramo de alambre, solo la mitad del rocallo. De verdad que agradezco mucho a las personas que vieron, sé que son amigos y amigas sin duda, si no ni se entretienen en eso, en ver el vídeo del sorteo que me tocó, porque sé que se alegran de verdad, de corazón. Yo también muy feliz, porque he visto que son cosas de calidad y tocarte algo es una suerte, ¿no? Yo como nunca me toca nada, pues muy muy feliz. Y ahora me voy a apuntar a todo. No vaya a ser que esté en racha y ni lo sepa. Vamos a ir. Aquí seguimos empujando bolitas. Bueno, yo creo que aquí ya está. Vamos a darle sus 5 vueltas para ir terminando. Una, dos, 4
cortamos. Y lo vamos a meter aquí el cabito debajo del corte del engarce. Pues mientras más tramo, más largo sea el tramo que cortéis para meter la rocalla, pues menos vais a desperdiciar de alambre. Por eso yo voy a decir los metros totales, porque eso no os va a estorbar. No os va a estorbar porque es un entrallado simple, no es ningún entramado. Y ahora sí, para mí tiene una medida buena. No es ni muy largo ni muy corto, está bien. ¿Qué nos queda? Aquí tenemos todavía un trozo de alambre, poco nos sobró del rollo porque ya quedaba poco, claro. Vamos a hacer un engarce de gancho. Podemos ponerle también un engarce normal, ¿no? Pero de momento lo voy a hacer con alambre. Primero voy a cortar aquí para que quede más planito, así. Y cerramos. Y hacemos aquí el ganchito. Listo, vamos a tener muy justito, ¿eh?, con este alambre. Vamos a tener este alambre, la cantidad de los eslabones que ustedes quieran hacer, claro. Depende de los eslabones que quieran hacer, van a necesitar pues más cantidad o menos. Yo siempre acostumbro aquí a doblarle la puntita, aunque a veces no es necesario porque son alambres muy gruesos, ¿no? Pero a mí me gusta dejarlo así. Aquí le vamos a hacer un círculo, esta vez un círculo más grande que el que hemos hecho antes, por eso usamos este alicate. Ya. Y le colocamos el ganchito. Este ha quedado muy pequeño el círculo. Queremos que rote, que se mueva. Ahora. Ahora ya quedó mejor. Listo. Ya tenemos aquí la argollita cerrada. Y nos queda hacer la de la otra parte. Fijaos que cuando cortáis por esta parte plana queda plano, y cuando cortáis con el otro pico pues queda un poquito cejado. ¿Veis? Es mejor cortar así la parte del corte aquí con la parte plana. Aquí queda plano y aquí queda cejado. Esto es un alicate de corte lateral. Y a mí me gusta mucho, ¿eh? Ya os digo que he pedido otro, ¿no? Que si yo voy a saber que tarda tanto, pues probablemente lo hubiera comprado en Amazon.
No tenía ni idea de lo que tardan ahora los pedidos. Se puede pedir pedido rápido, pero aún así no lo veo yo de confiar. ¿Veis? Al cortar completamente derecho queda muy ajustado, cosa que no tenía con otros alicates. Así que lo recomiendo de verdad y además vale baratísimo. Si lo veo en Amazon México, en el de Estados Unidos o en el de España, os dejo el enlace. Aunque yo lo compré en otra tienda. Lo hay en NBI, en Copi, lo hay en varias tiendas. Y me gusta mucho. Bueno, pues ya está, chicos. Ya está. Esto es lo que me sobró, el trocito de antes que corté, ¿no? Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Se trata de un collar con rollitos de alambre que llevan sus rocallas. Si lo hacéis en color plata, pues nada, pues a la playa con él, ya que la mayoría de las rocallas que tenéis son de plástico. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.